¿Qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy, por segundo día consecutivo, André Pierre Guignac estuvo ausente en el entrenamiento del equipo de Tigres. Hoy el plantel trabajó en las instalaciones del Polideportivo de la Universidad Autónoma de Nuevo León, pero Guignac no acudió. Él estuvo en el gimnasio del estadio universitario trabajando individualmente. Trae algunas molestias físicas que le dejó el partido contra Pachuca del domingo pasado, pero se espera que ya mañana jueves puede integrarse al trabajo grupal. Hoy habló ante los medios el ecuatoriano Jordi Caicedo, quien fue expulsado en la pasada fecha 6 contra Querétaro. Jordi no había hablado de este tema. Hoy ya lo hizo y se expresó de la siguiente manera del arbitraje mexicano. Además, reconoció que ya está pensando en Rayados en jugar su primer clásico regiomontano el próximo sábado 20 de agosto. Pues sí, la verdad que fue algo agridulce, pero bueno, la verdad que la felicidad de anotar el gol que le da las tres puntas al equipo es algo muy, muy satisfactorio, lo cual me motiva a seguir trabajando. Pues ya estamos cerca al siguiente partido y podré jugar, estamos cerca del clásico y pues estoy mentalizado en estar y ayudar en lo que más pueda el equipo. Jordi, el arbitraje, te tocó ser expulsado, ¿crees que es muy sensible en el fútbol mexicano a otras ligas? ¿O con Tigres específicamente se está pitando mal? No sé la verdad, pero la verdad que sí es un poco más exigente que en otras ligas que me ha tocado, ¿no? Acá ven todo y la mínima es roja. Por ahí en otras ligas que he estado, pues dejan jugar un poco más, pero bueno, trataré de adaptarme lo más rápido posible a lo que es esto para poder ayudar al equipo. Jordi, para el compromiso ante Santos, ¿estás listo por lo que hoy viviste en el entrenamiento? ¿Por ahí con algunas molestias estás al 100% o te van a evaluar para el duelo? Pues sí, estoy listo. Por ahí tuve un pequeño golpe en el tobillo que la verdad los he tenido siempre durante mi carrera. Yo creo que es algo que en 2-3 días voy a estar al 100 y poder estar tranquilo. ¿Te gustaría jugar el clásico? Obviamente, no, me gustaría jugar el clásico en todos los partidos. Yo vine acá para tratar de aportar y bueno, me entreno todos los días al 100% para tratar de jugar todos los partidos. Gracias, Jordi. Miguel Herrera salió del Polideportivo por ahí de las 10:30 de la mañana aproximadamente, atendió a algunos aficionados que lo estaban esperando y se le preguntó si hay alguna novedad con el nuevo refuerzo de Tigres. Ayer comenzó a sonar el nombre del brasileño Samir Caetano, quien juega en Inglaterra. Esto fue lo que dijo Miguel cuando se le preguntó sobre alguna nueva incorporación para el equipo felino. Miguel, ¿regalas nada más un comentario? No. ¿Del posible refuerzo de Tigres? No hay posible, no tenemos plazas todavía. Dale. Ahí está lo que comentó el Piojo Herrera de manera muy breve. Y bueno, en otro tema, también les puedo comentar que Florian Tová sigue trabajando en el plano individual. Había la esperanza de que saliera al menos a la banca el próximo domingo contra Santos. Esto ya es muy complicado, pero el próximo lunes hay muchas posibilidades de que pueda trabajar o que comience a trabajar al parejo de sus compañeros de cara al Clásico Regio del día 20 de agosto. Veremos qué sucede en el caso de Florian Tová.